Hola, ¿cómo están, chavos? ¿Cómo están? Ay, chavos, ¿saben qué? Me siento bien perro raro, porque creo que ya se me... A ver, porque para empezar, pues ya, tenía mucho que no usaba el foro, porque yo sí tengo un foro, papitos, aunque se ataquen, yo sí tengo un pinche foro, tengo este y tengo el de acá. Ya saben que aquí hay producción, cariños, aquí hay producción. Chavos, ahora sí, ahora es que ya se va a poder leerlos a todos. Así va a poder leerlos a todos, porque pues ya saben que pues aquí hay producción, aquí hay talento, aquí hay dinero, aquí somos pura gente bien. Chavos, y solamente quiero aclarar, voy a aclarar es algo, porque pues Pedrito, pues que Pedrito, como que siento que Pedrito se sintió como traicionado, como que algo así, pero pues le voy a aclarar unos puntos que ya le aclaré ya en privado, ya le aclaré unos puntos. Pero mucha gente, pues a mí me dice, oye, es que Richie, qué poca, no apoyaste a Pedrito. O sea, sí lo apoyé, pero no de la forma, de una forma, pero creo que hice más, le dice la neta, hice más yo que ellos dos juntos. Así se los va a dejar bien fácil. Me van a decir, luego me dice que por qué. Y pues la verdad, creo que no trato los, ellos pasen, te los leo. Ay, no, Frevilla, no, no, en, ay, no, Frevilla, no, el traicionero. Ay, este con Frevilla, guau. Hola, 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 ¿cómo estás? Es que me, como del perro pelo, como se me viera horrible. Dice, hola, Canela, hola, ¿cómo estás, Canela? Dice, Padover, hola, ahora sí puedo ver las fotos de ustedes, ¿eh? Ahora sí las puedo ver, ahora sí las puedo ver. Mira la Padover. Siento que la Padover tiene cuerpazo, ¿eh? Si le alcanza a ver los, si se te alcanza a ver los huesitos de aquí, eres gente bien y tienes cuerpazo. Y a Padover se le alcanza a ver los huesos de aquí. Y por eso siento que ella sí tiene cuerpazo. Dice Verónica, hasta que alcancé un libre. Ay, Verónica, ya estamos aquí en vivo. Dice, buenas noches. Hola, Titi, ¿cómo estás? Andrea, Titi. Dice, hola, niño Ricardo. Hola, Isa, ¿cómo estás? Mira la Isa con sus lentotes bien grandes. Ay, mamón, a mí no has venido a pagar con tus lentes. Dice Charlie, Charlie, ay, ay, Charlie, yo tengo ese mismo antifaz que tiene Charlie, lo tengo yo. Es el mismísimo. De hecho, no, ay, no. Charlie. Ay, no, bueno, es de cachetearlo, pero se ve que es un char... No sé cuántos años tenga el Charlie, pero se ve que es buena onda, ¿no? Bienvenidos al canal de Richie Blotz, llegando y dejando su perro like, gracias. Ah, no, como aquí no dijiste, como en Pamela, suéltate el chisme, te escuchamos. Te ves guapísimo, eso. Yo siempre me veo bien, literalmente me veo bien. Y la gente que me está diciendo, no, la verdad me va a flojear rasurarme, dice, me dejé lo de 2 días. Y dije, no más, me va a dejar así. Y pues mucha gente pensó, me vio como mugroso. No era mugre, era bigote. Dice para la chisma, Richie, hola clandestino, ¿cómo estás? Dice la Tonina Sky. Hello, Richie, oh, hello, la Tonina Sky. Dice, hola, Richie, al fin te ven vivo. Ay, Cookies Mookies. Sí, diario platicamos en la mañana. Ahorita les cuento un chisme de la Cookies Mookies. Ay, pues que se ataque la Cookies Mookies, que se ataque la que se tenga que atacar. Digo, ¿para qué me echo todos los pinches? Ay, no, la Cookies se me va a decir cosas, mejor no. Dice, excelente tarde. Hola, Chucky, ¿cómo estás? Mira, el Chucky tiene un hociquito muy sabroso. Carmen Machiavelli, Richie, ¿qué tal? Hola, hola, Carmen Machiavelli, ¿cómo estás? Pinche Licilioso Castroso. Hola, arráncate con el Argüende, queremos escuchar tu verdad. Gracias, así me gusta. Chismosas, argüenderas, arrabaleras, si se puede. Gracias, tú, la Eli. Que por cierto, la Eli, la gente que no conocía a la Eli, ¿se acuerdan cuando la Eli se desapareció un tiempo? Fue porque la Eli tuvo un degrado. La gente va a decir que es un degrado, Richie. Pues se le vino el niño, porque la Eli andaba con un señor casado. Pues ahí era una aventura. Pues resulta que la Eli salió embarazada. Pues el señor tiene su familia. Era obvio que la familia, que el señor no iba a dejar a su esposo por quedarse con la Eli. La Eli era como cuando el señor tengo ganas, como cuando no quiero con mi esposa, me voy con la Eli. La Eli era tipo así. Mija,
¿Cuándo, cuánto, cómo crees que el Señor va a andar dejando su familia por ti, mija? Tú nada más eras el voladito, la cañita al aire, y se te ocurre salir embarazada. Era obvio que el Señor no iba a dejar su familia por una aventura como tú. Mija, grábate en tu cabecita, tú solamente eras una aventura. El Señor lo que era una aventura, lo que él buscaba. Y pues lo vio en ti. Vio algo fácil, dijo, pues la Eli. Y la Eli tuvo un degrado, pues eso tuvo mucho tiempo duró en el hospital. Bueno, no duró en el hospital, pero pues ya saben que eso es delicado. Dice, hola, hola, amigos, hola, ¿cómo estás? Tú, hola, Richie Chat. Dice, Carmen Machabeli, dice, Leli, hola, amiga. Dice, tú siempre dando la cara, eso como siempre. Pues yo, última, es que yo siempre doy la cara, literalmente siempre doy la cara, y si la voy a dar, la voy a dar limpio. Normalmente yo mis en vivo los hago limpio, bien limpiecito, cariño. Siempre me gusta ser limpio, la verdad. Y cuando alguien está limpio, se nota, chavos, tan solo véanme, se nota la limpieza en la gente, véanme. Dije, me meto a bañar, me echo nada más lo que me voy a echar en el pelo para, así como si fuera sílica para la gente que la conoce. Así, yo, ¿qué pensaban que iba a salir todo mugroso, hasta lagañoso, apestando a cola, costa, a apestando a pedo todavía, haciendo un en vivo, mentando madres? No, mijo, yo sí me baño, yo sí me baño. Dice Carmen Machabeli, ahora ves, esto es hermosa. Dice, me agarraste haciendo la cena, estoy haciendo pollo al horno. Ay, ¿a poco? Ah, nada más, oigan, ya les había dicho, Dorailda, si la gente que conoce a Dorailda, si realmente conocía a Dorailda, se quedarán bien fríos quién es Dorailda. Dorailda, digamos que es la millonaria, pero pues tiene ahí su truquito, tiene su truquito y le va muy bien. Yo sé lo que les digo. Tulipán, dice Doris Laeli. Dice, Dorailda, qué rico, manta, invítame, yo llevo la sangría. Ay, sangre, a mí me gusta la sangría. Ay, esa chingadera, se me paró. Dice, entonces ya reconciliaste con el Pedro, para eso me gustabas. Dorailda, espérame, espérame, Dorailda. Espérame, esa Dorailda es bien pleitera. Vea. Que no ando greñudo, es que me acomodé el pelo porque como me acabo de salir de bañar y me eché sílica y siento que lo traigo todavía hasta húmedo y se me viene a la cara. Ay, no, a la gente fijada, yo no quiero gente, chavo, yo no quiero gente fijada en mi chat. ¿Eh? Miren, así, pero me lo puse así para que no se me viera la pinche colita de atrás. Así, miren, si hago así se me ve así, parezco cebolla. Acuérdense que en otro perro canal me dicen que el ajo, mi hijo, el ajo le da sabor al caldo sabroso. Dice, Nicaro, dice, fue la víbora la educa la que le calentó la cabeza junto con la tapete Sky. Sí, pero pues ya, mijos. Dios, a Frevilla también se le ven los huesos, también es gente bien. No, ese no. Ese se ven los huesos, pero de hambre, hijo. Dice, Richie, ya pedimos a Eduardito Aceves, pues está de novio con un chico joven y bien guapo. No, fíjate que Eduardito Aceves es un chico que le gusta pagarle a los viejos. Todos sabemos que a Eduardito Aceves le gusta pagarle a los viejos, le gusta así como que. Pues mi Eduardito Aceves tiene mucha falta de amor propio. No, si Eduardito Aceves no se acepta como es, nadie lo va a aceptar y prefiere recurrir a pagarle a un viejo para que lo haga feliz. Hay quienes tienen 19 años que dizque casados, pero en casas diferentes y dicen que 19 años de relación sólida. Pues a cualquiera, mijitos, a cualquiera que le pongan un pinche negocio, lo van a tener ahí. Pero a mí el día que me digan 20 años juntos durmiendo en la misma perra cama, pues, mis respetos, pero cuando viven en camas separadas, y esto, güey, pero pues cada quien por su lado, ese es un noviazgo, no es una relación, no es un matrimonio ridículos. Saludos a ya saben quién. Dice, me puse a dieta porque no dejaste entrar a la gente gordibuena. Yo por ti, si se ven tus huesitos, hija, ahora te ves hasta desnutrida. Dice, ¿cuánto ese jalan para el cerro de la silla? Dice, y ahora no estás en el parque. Es que, déjales explico esto, chavos. Es que lo que pasa es que yo hacía los en vivos temprano porque aprovechaba la luz del sol. Ahorita ya a las 6 ya está oscuro. Pero yo prefiero hacer los en vivos temprano, chavos, porque ya más tarde tengo ya todo libre para mí. Y si lo hago a las 9:30 de la noche, pues ya se me va toda la parte de la noche y ya no hago, alcanzo a hacer nada de lo que tengo que hacer. Por eso. Dice, ¿qué traes tú con los puñales traiciones? Hola, dice, hola Norma Montemayor, ¿cómo estás, preciosa? Dice, hola Richie, hola Chad, hola Madagascar, ¿cómo estás? Dice, pues manito, todo drogado. No, fíjate, chavo, no sé, yo no vi el en vivo porque yo no veo canales nada que ver y entonces, pues canales X, ¿no? Dicen que Manny me dijo cosas que. Y yo todavía en la mañana le mandé un mensaje en buena onda al Manny, pero yo no sabía. Pero le dije unas cosillas en privado que no les pienso decir.
pero pues todo bien con el man, no seremos los mejores amigos del mundo, pero de vez en cuando el mensajito y así, o sea, ya saben que yo lo bufo, que siempre dice chismes ya repetidos y que esto que le entregó las blusitas a Angélica Palacios y todo, pero pues, pues ya sabemos parte, ¿no? Pero de ahí más no. Pues a mí sí me caía cayendo gordo de ese pobruzo, no le digas así, hija. Dice, Manny dijo que es inocente. Pues hasta le dijo a la Michelita, ¿verdad? Sí, vi. Sí, me mandaron el pedacito. Dice, Richie, yo te... Espérate. No, chavos, lo peor de todo es que... Ay, no, iba a decir algo, se me dio el hociquito. Richie, yo te doy una reseña de los chismes para tenerte bien informado. Si la Cookies Mookies me dice todo, ya sabe, ya para qué veo el en vivo, si la Cookies Mookies me dice todo. Todos sabemos que el Manny es muy envidiosito. Enviosito. Pues sí, pues es normal. Se dice de legrado, Richie. Ay, pues eso, si es un legrado, dice. Dice, ay, Richie, nunca me ha pasado por eso. No te pases, yo estoy casada. Precisamente porque es casada y te embarazaste de un casado. Eliane Oler mostra. Dice, lo de ella fue de grado. Pues, ay, pues yo no sabía cómo se dice, pero ahorita estoy saludando a todos y un solo pijazo. Dice, Carmen, gracias, sí, ahí poco a poco mejorando, gracias. Es que Rajo dice que el rojo se accidentó. Me voy a brincar muchos mensajes, porque ya. Dice, hola a todos, ya dejé mi perro Lai, Leilani, Tania. Ah, esa perra, como esa María Félix, además viene a calentarme para que se me suelte el hociquito. Ya, mija, ya te agarré el momento, ya te agarré la onda. Yo creo que ya cayó un gordo con la Carvajal, no la van a tumbar. No, ya les dije, Carvajal, chavos, ya les dije yo, Carvajal no le va a contestar a canales chiquitos. Carvajal ya tiene bien subrayados a los canales que jamás les va a mencionar. Entre ellos estoy yo. Richie Blotz, ¿sabes? Culebra en rojo, así literal. Yo se los digo porque tengo conocidos ahí metido. Entre otros canalitos que los tiene así, dice, nunca los va a mencionar. Dijo Rich, me dijeron ahí, Richie nunca los va a mencionar. Por más de que le estén dedicando programas diario, no los va a mencionar. Así que se van a quedar esperando, papitos. Prefiere que hasta el comunicado lo menciona antes de mencionar a otros, Manny, pero con resisto el Kini, 5,000. Me da un chingo de mensajes, pues bien atrasado. Me voy a dejar aquí con la pancha. Rojo, me da gusto, no dejes de hacer terapia para mover de tu manita. Ay, tengo miedo de encontrarme a la pancha López en la fila de las tortillas y que me tome fotografías y diga, uy, ese no está bien desculado, bien prieto, bien narizón. Y yo, ay, pica, pues no, pica. No me traigo las calas, no me traigo los aros. Dice, habla de lo de Pedro. Ay, la Tonina Sky. Te voy para allá. ¿Cómo esto va a ser un en vivo corto? Muchas gracias a la gente que ve mis videos. La verdad, me está yendo muy bien en monetización. Cañón. Porque pues ya hay mucho trucazo. Gracias a Laura Mijo, que también se ha tomado el tiempo. Laura Mijo, voy a hacer una pausa. Laura Mijo, te atrasaste con el pago, preciosa. Las demás ya estaban. Esta, ¿cómo se llama? La puerta de hierro es muy puntual. Ya cuenta tu velarga, dándole que tengo cosas que hacer. Ay, mira, voy a contar el chisme. Bueno, yo voy a contar chismes a todos. Otro corto. Dice, Rojo, a sus terapias de pimponas para máxima recuperación, si no se la alcanza. No calientitos, no caliento sangre, yo voy por aquí, por ahí, y me trepo a todos los canales, sí creo que sí está. Dice, yo me trepo a todos, hasta le tiro a Chavira. Bueno, ya me voy directamente al grano. Lo que pasa que Pedro siempre me dijo, oye, pero ¿por qué tú no me echas la mano? ¿Por qué no me apoyas con cierto tema de cierto personaje? Le dije, mira, Pedro, yo la verdad sí te apoyo. Pero Pedro, a lo mejor pensaba, mi amigo Pedro, porque es mi amigo, aunque se ataque, mamonas, Pedro pensaba que yo iba a salir a hacer un en vivo a mentar madres, ¿no? Oye, tú, pinche, no sé qué tanto, y mentar madres, no. Mi ayuda fue diferente, dije, mira, yo, la gente callada, pues comen, pues la gente calladita, la gente callada, pues literalmente, es mejor, yo siempre les he dicho, chavos, si van a hacer algo, no salgan a decirlo. No salgan a decirlo, simplemente háganlo, no salgan a gritar los cuatro vientos, simplemente háganlo. En mi caso, Pedro, como que noté que Pedro, como que miraba que yo no lo apoyaba, porque yo no salía a hacer en vivos a mentar madres, ¿no? Resulta y resalta, pues, que yo bajita la mano estuve haciendo unos trucazos,
Pero lo que sí, la verdad, a mí lo que Pedro, como que siento que Pedro sí me reclamó, o siento que tenía algo así como que ahí clavadillo, fue cuando subí a Estilo Bohemio al en vivo. Me dijo, oye, ¿por qué subiste a Estilo Bohemio a que me tirara mierda? Le dije, sí, la subí, sí, literalmente la subí. Pero así como Estilo Bohemio te estuvo diciendo cosas, también me la estaba atorando y le decía, la paraba en seco y le decía, oye, pero si tú también, o sea, la confrontaba. Si le decía cosas algo a Pedro que yo miraba, pues que nada que ver, y ahí la confrontaba yo también. O sea, no la dejé que se soltara el Estilo Bohemio sola, simplemente agarré y le paraba y la gente, y ahí está el en vivo para que la gente vea cómo no lo dejé que se le soltara directamente, porque pues no lo iba a permitir. Yo, a pesar de todo, yo a Pedro lo estimo cañón, Pedro pues me cae bien, porque pues yo con las personas yo soy leal, yo sí entrego mi amistad al 100 y al Pedro se le ha entregado. Y a pesar de todo, de lo que pasa, después de lo que pasó hoy, hagan de cuenta que el hey me empezó a llegar mensajes. Oye, que esto, ¿por qué no déjanos subir para decir esto? O recomienda esto, nada más haznos paro. Si no quieres decir nada, tú nada más déjanos subir, poner links. Y así le dije, ¿sabes qué? Yo, la verdad, sí, la verdad, yo en la mañana sí estaba que me cargaba la madre. Dije, oye, ¿cómo es posible que se está ya, y así todo el trucazo, ¿no? Ya sabe la gente a lo que me refiero. Pero cuando él estaba allá, yo le mandé un mensaje a Pedro. Para la gente que tenía la duda, ¿qué fue lo que leyó Pedro que yo le mandé? Yo a Pedro le mandé un mensaje, que no lo pienso decir aquí en vivo. La gente de más confianza sabe qué dije. Le dije, oye, esto que el otro, pues eso Pedro como que pues, lo desbalanceé, porque dije, oye, ¿qué pedo? Pero ya, ya después nada más le aclaré ese punto. Pero pues todo bien. Pues, todo bien, ya Pedro pues lo subo sobrellevar y todo el trucazo, porque pues obviamente yo tenía razón y él también, pues hay que aceptar, yo tenía razón. Lo sigo leyendo para mí. Y a pesar de todo, te sigo queriendo. Dice, ¿a poco no dijo que el man y que se fueran a la verga todos los que hablan mal de él? Pues sí, pero pues ni modo. Pues sí, y al que quiere irse que se vaya y el que no, pues ni modo que no vaya. Siempre es así. Digo, amigo Carlos Antonio Chan Olio, gusto leerte. Dice, ¿ya se enteraron que la Wendy tiene programa Puerta con Andrea Legarreta? Pues que la Wendy, qué asco, la verdad, ya la Wendy ya está, la verdad, ya la Wendy ya me tiene harto. La Wendy no representa ninguna trans, la Wendy es una trans actual. Sí va a reconocer que la Wendy es una trans actual y pues ahí es el trucazo. Simplemente las trans viejitas pues se atacan si les dicen que son vatos. Dígale a una trans viejita, eres un hombre y ¿cómo se va a atacar? Uy, se va a poner de uñas así. Que no soy, que soy mujer. Mis papeles dicen que soy mujer. Díganle a una trans y se les va a atacar casi les da un infarto. Díganle a la Wendy, eres vato. Y la Wendy se va a reír. Sí, soy vato. ¿Y qué? Esa es la diferencia de una trans actual a una trans de los 80, de los 70s. Dice, Manny, pela solo porque es un borracho. No le hagan cosas al Manny. Ella dice, lo advertimos, mana, pero hace acá, no se casó el lioso. Dice, eso le hubieras dicho hace mucho cuando recién pasó para que no te agarrara y te tirara. Es que, mira, yo sabía, le voy a decir, aquí vamos sin pelos en el truco. Yo sabía que si yo salía a decirle, oye, Pedro, pues ya hice ese trucazo, lo primero que iba a hacer Pedro iba a ir a contarle a terceras personas. Mejor yo calladito de perfil, hice lo que tuve que hacer hasta apenas hoy. Hoy, literalmente, hasta hoy le dije, oye, Pedro, pues tú me estás diciendo que yo no te apoyaba con ciertos asuntos. ¿Cómo no te voy a apoyar? Si apoyándote a ti, beneficié a dos que tres personas con lo que yo hice. Porque déjame decirte, Pedro, que yo hice lo que ustedes dos no pudieron hacer. Yo solo lo hice y sin decirle a nadie. ¿Pero qué pasó? Yo no dije nada y el milagrito se lo cargaron. Se lo cargó otra persona, pero el milagrito fue mío. Y gracias a eso se me dejó venir a mí con todo contra mi canal, que no pudo, literalmente no pudo. Nada más se los dejo ahí para la gente que tenía la duda que había pasado, pues ahí está la situación. Hasta ahora que yo a Pedro le dije, oye, Pedro, pues que yo hice esto. Así, ¿por qué no me habías dicho, Blago? No te quise decir porque en su momento ibas a ir corriendo a decirle a terceras personas pues que yo fui. O que yo hice un trucazo por ahí que te pase a beneficiar y no más a ti, beneficié a esa persona y beneficié a otras más.
y yo no dije nada. Y aún así, lo eso la persona que sí le sufrió fue la que se me echó a mí encima, sin avisarle a nadie, se me echó a mí encima. Dice, yo no te metas en chismes de otro, Ricardo, cada quien se arregle como pueda para que luego por eso están arrasando, Ricardo. No, nada más quiero aclarar esa situación. Ah, después, pues empezaba un ataque. Bueno, el chiste que ya le aclaré a Pedro toda esa situación. Nada más les digo que a mí me atacaron, me quisieron meter cosas a mi canal fraudulentas, pero no pudieron porque, pues, para perro, perro y medio. Dije, ah, ok, ya después de lo que yo hice, se me quisieron dejar ir a mí igual, pero no pudieron. Dije, ok, no, no puede. Y ellos, yo ahí, pues ya saben, para eso me volví un perrillo. Dije, no, mija, conmigo no, mamona, conmigo no. Me enviar, ay, que no, que le faltan datos. Mija, permíteme. Así, y le jalo esto para acá, para allá, que el pedacito, que esto, que el otro. Voilà. Así que la gente, la que entendió, entendió, ya se cree Jesucristo. Esa Turichi me consta todo eso, claro. Siquiera de las, siquiera da las gracias, perra. Ay, está de qué, ¿o qué? Pues que Pedrito diga, solo fue un malentendido y ya no hay pedo. Saludos a Salamanca. No, ya, pues ya, Pedro, pues ya, Pedro ya le expliqué. Y dijo, oye, ¿por qué no me has dicho? Pues ya le dije, ¿qué pedo? Pero pues yo sí me puedo levantar el cuello y decir, yo hice lo que no pudieron hacer ustedes dos. Así literalmente yo lo hice. Y si andar diciendo, voy a hacer esto, nada, yo solito, silencito, lo hice y ahí va el trucazo, ahí va el trucazo. Pero pues como yo no dije nada, dije, ay, que se arreglen ellos, se cargaron, alguien más se cargó el milagrito que yo hice. Pero yo fui. Y otras personas ya sabrán a lo que me refiero. Y ya lo, uy, mija, ya me salen bien buenos para hacer eso. Si eso ya me volví un experto. Apoyemos a Richie con sus bonitos likes, gracias. Dice la que abortó. Jeje rojo. Y así está la situación. Para la gente, pues yo. Y no, y dejen de eso, Lolo me llegaron. Dice Rutilia, dice, ese pite te dio agua de calzón, Richie. No, mija, me dio poquitos miados. Doraelda, la nena, no ve saludos. Y así está, ya está la situación que yo quería decir. La neta, yo en la mañana estaba bien emperrado, porque dije, oye, qué pedo, ¿no? Yo acá echándote la mano bajita, bajita el agua y todo el desmadre, vas de allá y agradeces allá cuando pues yo fui el de los milagritos. Y ya, y pues en ese, chavos, te los juro que me llevan como cinco personitas por ahí que me empezaron a mandar un chingo de, me mandó una, me mandó correo y otra me estuvo mandando mensajes, no, que mira, que pues a poco te vas a dejar, que esto, que el otro. Yo estaba así, que no, y me calentaba ni el sol, dije, no mames, dije, ¿en qué estoy? Entre la espada y la pared fue lo que yo les puse. Estaba entre la espada y la pared. De este lado, pues está Pedrito. De este lado está la espada. Pero si la espada, pues me está diciendo, pues oye, pues como que ya te toca a ti darle cuello, así como me lo diste a mí, pues ya te toca darle cuello de este lado, ¿no? Y pues todos, y todos tranquilos, así me la pintaron. Pero pues yo, la verdad, yo nada más lo hago por Pedro, porque la verdad yo sí estimo mucho a Pedro, y la verdad. Aunque a Pedro le querían picar las costillas de que di cosas, dile cosas a tal persona, dile cosas, dile cosas. Pedrito no se dejó porque Pedro es inteligente y sabe hasta dónde sí y hasta dónde no. Nada más se los digo. Dice Richie, no, no me gustó que Pedro creía de los enredos de lo que. Pues mira, Pedro sabe bien cómo se maneja, ellos saben bien, ellos bien saben cómo se están manejando. Ellos saben. Ellos bien saben cómo están haciendo su trabajo para hacer algo. Ya lo que hagan ellos es muy individual, es muy aparte. A mí, mientras el de España no se meta con la gente que yo aprecio y que no se meta conmigo, todo bien, con él yo nada que ver. ¿Qué me puede decir el de España? Que pinche mojado, que la pintura me va a matar, que pinche molache la chingada. Y dices, ya, es bufé barato, bufé para él, para mí son X, o sea. ¿Qué le puedo decir a él? Lo mismo que le he dicho. Así que la verdad, pues ya, mientras no se meta conmigo, pues mira yo, así literalmente. Y así literalmente, es que si me vas a decir es algo. Dice, bueno, que salga Pedro y que dé la cara y le tape la boca a la Duque y que diga quién es el rey.
No, pues eso, ellos ya traen sus asuntos, ellos ya traen sus asuntos aparte de lo que es sus asuntos. Ya lo que haga Pedro con él, ya a mí ya no me importa, simplemente yo le aclaré a Pedro lo que yo hice para ayudarlo, que beneficie también al otro. Sin querer, ayudé a Pedro, pues beneficia al otro. Pero pues ya ni modo, ¿no? Pero ahora sí que ya, digamos que en ese asunto yo ya pinto mi raya y pues ahora sí que arréglense, pero pues yo estoy bien con Pedro y con el otro personaje, pues igual me da igual. Pues igual, pues nada, simplemente pues que ni me mencionen ni yo lo menciono. Entonces don Peter ya fumó pipa de la paz con Doña España, tras bueno, cada quien su vida y sus intereses. Shalimar, yo tampoco entiendo. Es que la gente no estuvo, es que la Shalimar no estuvo presente en el escándalo que se hizo en la mañana. Espérenos porque no me estoy divirtiendo. Ay, no. No, es que no, la gente sí está entendiendo. La gente sí está entendiendo. Shalimar, te lo mando en privado. Rojito también ya agarró la onda. ¿Para dónde? ¿Vas a hacer un pedrotón? Ya ves que está de moda. ¿O vas a rifar una pantalla? No, fíjate que aquí, no, aquí a nosotros aún no nos cala el hambre. La verdad, yo aún no me cala el hambre para hacer un richitón. Aunque sí debería de hacer un richitón, ¿eh? La verdad, sí, como que, oye, pues ya, si todos están diciendo eso, pues yo también, ¿no? Sí, ¿no? Hijos, yo también tengo que comer, yo también tengo que comer. El Camaro no se va a pagar solo, papitos. El Camaro no se va a pagar solo. Acuérdense que tengo un carro marginal que ya cualquier marginal lo trae, pero nomás no muestran el de él. Así, literalmente. O sea, qué perra, yo también soy gente y el mojarra. Ay, no, no, así. Otra cosa, otra cosa a lo que voy, a lo que voy. Shalimar es complicado, hay psicópatas en el alambre. Exactamente, exactamente. Ella sí entiende, ella sí entiende. La Tonina es que hay mucha gente sí se entiende lo que estoy diciendo. Chibi sigue entrando en el en vivo de productora 69, Carlos Antonio Chance. Dice alguien que iba a poner este. Ay, sí, este. Menos el no alcanza por ese carro marginal. Dice, ya me voy a calentarle a calentarle la sangre a alguien más. Al maestro Xavier y al Villa. El Richie está hablando pestes de ustedes, dijo que tú estabas contagiado. Ya me imagino a la María Félix. Ay, el Richie está diciendo que tú estás bien contagiado, dijo, y que también contagiaste al maestro Chavira. ¿Qué quieres decir al respecto, tú, Tony Villa, precioso? Ya me lo imagino. Ay, no, Shalimar, dice, Leilani, ¿qué patín mata como Molucha el jorobado? Ah, otra cosa, chavos. La neta, sí, me vi como. Ya les dije, si ven entrar aquí a Beatriz Noren, quiero que me la bloqueen, pinche vieja greñuda rabalera. Aquí yo esa mugrosa, greñuda, pelos de riata, yo la traté bien, la saludaba, le daba la bienvenida a esa desgraciada infeliz malnacida. Le daba la bienvenida, ay, saludos, y la saludaba, para que al rato ese infeliz anduviera diciendo en otro perro canal, en otro canal, que no se que no vinieran a verme mis en vivos. A ver, tu rata asquerosa, infeliz, greñuda, desgraciada. Voy a creer, vas al pinche templo, pero vas y cagas diablos, desgraciada, infeliz. Para ver, ¿por qué andas diciendo que no vengan a mi canal, greñuda, desgraciada? Ya les dije, cuando esa desgraciada entre a este canal, me la van a silenciar, a bloquear a la infeliz, y no la quiero ver aquí, desgraciada. Y Pamela, un día que la trepes, me deja subir porque me la quiero arrastrar. Es más, ¿saben quién? Les voy a decir una perra cosa. A mí la puerta de hierro me dijo, Richie, tú no te ensucies las manos. Déjame a mí, a esa desgraciada infeliz. La puerta de hierro le quiere gritar el precio a esa desgraciada infeliz de la Beatriz Noren. Dice, al rato perdonarás a Dios, que aquí lo tenemos como eso, que ese escorobas ya perdonó, aunque se arrastró y ahora anda la meú. Ay, ay, mi hermana, ay, mi hermana la de España. La Santa Noren, esa sí es bien chapulina y mustia, desgraciada infeliz. ¿Qué está pasando? Dice, canalita, deja tu like. Dice, ah. Dice, está la gorda de chiquita intensa. Ah, no, no, chavate, ah, que no se me olvide poner las cámaras. Afortunadamente en mi casa tengo cámaras. Y en mi carro tengo cámaras. Literalmente tengo cámaras. Compré una cámara. Compré la cámara esa que venden en TikTok, que la puedes conectar directamente al carro y te pone una. Aunque el carro esté apagado y tú estés en la tienda, la cámara se queda grabando. Se queda grabando. Luego les paso el link de la cámara esa para cualquier cosa.
tengo todo grabado en cámara y lo puedo ver desde mi celular. Y ya saben, el que me la haga me la va a pagar bien sabroso, porque conmigo no, mamonas, conmigo no. Dice, plática de pelón pesado, no vuelvas a pasar, Villa de Barrabás. Plática que del pelón pasado nos vuelves. Leoso, me dejaste hacer un tulipatón. Ay, voy a hacer un malo. Pues sí. Dice, respira, Leoso, respira. Ya le pediste más agua, ridículo. Así que, algo que me quieran agregar, con gusto los voy a estar leyendo, preciosos. Dice, aquí tenemos el superchat, dicen apadrinarlo. Ay, mira esta sí sabe. Ay, no estoy soportando. Eduardo Aceves, 2 meses, no, mijo, aquí es 1 año nada. Voy a silenciar, ¿alguien que me puede silenciar a Eduardo Aceves, por favor? 2 perros meses, ¿qué le pasa al ridículo? Ahorita lo voy a, dejen, voy a silenciar a Eduardo Aceves. Con 2 meses a mí no me sirves en mi canal, precioso. Abeja, a ver si lo puedo silenciar. Dice, ocultar usuario en ese canal o bloquear temporalmente usuario. Por un minuto, claro que sí, precioso. Chavos, acabo de silenciar a Eduardo Aceves. 2 perros meses, mijo. Amigo, chavo, mira, ¿sabes qué? Permítanme. Con 2 perros meses no voy a dar el pago del perro carro. No voy a dar el pago con 2 meses de tu perra suscripción de 50 pesos. Por eso lo silencié. Yo en mi canal, yo no quiero gente pobre. Si usted es pobre, lárguese de aquí. Óyame, pues, ¿cómo? Que 2 perros meses, nada más. No, hombre. Pues ya lo silencié. De la vez pasada con una de las peleas te saludé. Dice, estuvo hablando este Leoso muy feo de ti, quítale el miembro. Dice, ayer nos arrastramos a la gym, el precioso Michalco y yo, de las lomas. Chavos, es que ya, Michalco, pues ya, fíjate, Michalco, mi gym, fíjate, hay que ser sincero, ahorita la que anda arrasando con todos los chacales es la Michelle. Si algo le sobran los perros viejos, es a la Michelle. Le sobran los perros viejos a la Michelle. Y pues la otra, pues la verdad, pues ya fue, ya es muy acuerpada y lo que ustedes quieran, pero ya fue. Jiménez tiene un cuerpazo y lo que quieran, pero ya fue, mija, ya fue. Ya no se comparen con una de 40 años. Jiménez tiene 60. Mi Michelle preciosa, acuerpada, cinturada, aunque le escale, tiene 40. Y ahorita Michelle trae todo el jugo, todo el flow, para echarse a los viejos que ella quiere. Y algo, hay que ser sincero, a la Michelle le sobran los viejos. Le sobran los viejos, hija. La verdad. Mis respetos para Michelle, preciosa. Yo siempre he dicho, yo sería incapaz de hablar mal de Michelle. Es más, yo no me lo perdonaría. Yo ni tengo para la suscripción. Dice, bueno, ya me voy. Yo soy pobre. ¡Ay, estoy infeliz! Dice, me la hago y voy a pagar los $1,000 de Shally. ¡Ay, no, otra! Chavos, voy a silenciar a esa también. A ver, permítanme. Poner un usuario en tiempo de... A ver. Voy a silenciar a otra persona, permítanme. A ver. Aquí está. A la Cali, a mí no me vas a venir a gritar el tiempo, a gritar el precio, mija. Tú te vas 1 minuto. Chavos, con 99 centavos me quiere gritar el precio. No, mija, pues, ¿cómo? Sí, así ya la silencié, ¿verdad? Sí, ya la silencié. Chavos, a mí no me vengan a gritar el precio con 99 centavos, ¿eh? $10 para arriba. O 100 pesos mexicanos. 100 pesos mexicanos o $10 para arriba. La verdad. Por mí no paga 100 pesos. Tengo 18 años arrugada, podrida. Arrugada, podrida. Dice, se la bañan los likes, el mío es el número 1. Ay, no dejen su pinche like, la verdad. Dice. Oigan, a ver, otra cosa, chavos, que las suscripciones de la Shalimar 1,000 pesos. Shalimar preciosa. Me voy a quitar los lentes para verme más serio. Shalimar preciosa. No tienes el contenido como para cobrar 1,000 pesos, preciosa. Ah, si yo que soy yo,
lo puse el más barato porque, y tú por más cabrona me quieres cobrar 1,000 pesos, mija, tú no estás para cubrir mil, para cobrar 1,000 pesos en membresías, mija. Antes di que te voltean a ver y todavía quieres cobrarnos por vernos, por verte, preciosa. Aún no llegas a este rey. ¡Ay, yo más perro! Ahora dame la otra que no se pase, mi Shali, preciosa. ¡Ay, no! Y dice, yo tengo vara alta. ¡Ay, a poco! ¡Ay, una vez me tocó una riata bien grande! Dijo, y yo le dije, ¡ay, no! ¿Cómo crees? Yo a mí no me va a quedar. Que sí, tú a todas me decía, tú relajado. Y yo, ¡ay, no! Esto me va a entrar. Que sí, relajado. Y yo, ¡ay, no! Espérate, es que no. ¡Ay, tú relajado! ¡Ay, pues me que me relajo! Ay, no, mi hijo ya no aguantaba. Le dije, ay, sabes que ya quítate. Sabes que yo no estoy soportando. Pero pues dijo, y todo el perro me dijo, pues ya te la ya tenías toda adentro. Ay, pues sí, mi hijo, pero me duele bien feo. Y pues me la saqué. Hasta estuvo así. Hasta escuchó así. Y yo, ay, ya hasta descansé bien sabroso, la verdad. Ay, la verdad. Ay, haciendo que se ve el perro internet. Porque nos están poniendo los perros mensajes.
Ay, se los dije. Por eso no me gusta hacer en vivos temprano, porque el pinche internet se va. Que si luego con el teléfono, es que creo que se, creo que tenía ganas de poner los mensajes. Así que si se vuelve a trabar, ya me tienen hasta la madre. Esas 74 personas ya me tienen hasta la madre todos. La usurpadora me acaba de dar $20. Al rato, usurpadora, ¿sabes qué, mija? Si me los vas a cancelar al rato, quítalos de una vez. Quítalos, cancélalos de una vez. A mí no me vas a hacer la gatada de que me los envías y luego me los vas a cancelar. Oye, al día siguiente yo mentando madres. ¿Por qué me cancelaron el? ¿Por qué me cancelaste los $20, desgraciada? Voy a creer, nada más les gusta el chisme, pero ¿por qué me los cancelaron? Voy a hacer un richitón. No, ay, cuidado, ay, no, cuidado, dime, me los vayas a cancelar, usurpadora. Va a ser, yo les aviso, por eso si la usurpadora me los cancela. Si mañana me vende mal humor, si mañana me vende mal humor, quiere decir que la usurpadora me canceló sus $20. Ay, no. Ay, usurpadora, mejor me los habían mandado por PayPal. Usurpadora, me los habían mandado. Ay, no, por PayPal me los cancela, ¿verdad? No, está bien. Está bien que me los mandó por aquí, porque por PayPal me los puede cancelar la muy infeliz. Aquí no puedes cancelar nada, desgraciada. Ya te chingaste. Chavos. Ay, ¿qué dices? Éramos 120. Chavos. Si alguien conoce a la Chichis de Limón, díganle que quiero hacer una. Quiero que venga la Chichis de Limón. Quiero que venga a las instalaciones de Richie Bros y se trepe. Esa Chichis de Limón es muy argüendera, muy hocicona y me encanta cómo es. Te va a pedir el reembolso. Ay, no me va a pedir el reembolso. Ay, no, yo sí me voy a atacar bien feo si me piden el reembolso. Si me piden el perro reembolso, sí me voy a atacar, la verdad, preciosos. No me van a hacer la gatada. Si mañana me vende mal humor, ya saben por qué es. Si no, pues al Richie le pidieron el reembolso, seguramente el usurpador le pide el reembolso y anda bien emperrado. Que ahora quiere pedir más dinero. Ay, no, la usurpadora por tal de lucirse, hasta pudo haber puesto $100. ¿Qué dice? Pues al rato se los cancelo. Total, ya me lucí. Pero conmigo no va a funcionar eso. Ni se va a saber por qué andaramos de mal humor y estamos, ya eso está natural y soporta. Dice, saludos aquí en Richie. No, porque es que acaban de decir arriba que me los van a cancelar. No sé por qué, no sé a qué se refieran, papitos, pero aquí yo soy y los otros ya fueron. Ahorita el del momento soy yo, el del rating soy yo, y no necesito un pinche título amarillista para atraer a la gente. Con eso les compruebo que yo no necesito estar hablando de sutana ni de bengala para tener gente. Pero cuando otros canalitos quieren hablar de su vida personal, pues ni quién se les pare, porque a nadie les interesa. Y yo así, bien diestro y siniestro, tengo más rating. Dice, regrésame mis 99, Richie, mi dinero. Ay, no vas a cancelarme los 99 centavos en buena onda. Es que saben que, chavos, a mí a veces sí me caen bien mal todos ustedes. Me caen bien mal, son gente como que muy nada que verienta, no están a nivel de mi canal. La verdad, no sé, como la otra. A ver qué dice esta. Dice, ay, va, otra voy a subir a alguien para que me haga el caldo gordo. Todavía no me, no, no, no te estimo tanto para mandarte 100. Al rato me sales con tus gatadas. Harta, si es que la usurpadora quería que yo dijera cosas de personas que ella le odia. Y por eso yo no quería decirle esto, ma. Marra, ya saben quién. Yo no quería. La usurpadora me decía qué hacer, pero yo no quería realmente esto. Ay, ya saben que yo soy bien bueno para lavarme las perras manos, la verdad. Ahora sí me avisaron que me solicitas y me vine veloz de aquí. ¿Quién es? ¿De quién quieres que hable? Ay, la perra chichis. Comadre. Comadre, ¿cuánto hacemos un perro en vivo, chichis? Búscame por Insta porque te quiero hacer unas preguntas, preciosa. Y que, sí, chichis, quiero hacerte unas preguntas, preciosa, y quiero que me las contestes a calzón quitado. Sí. No, no, estoy hablando en serio. Chichis, contáctame por Instagram para por ahí poderte pasar el link, porque quiero que me contestes unas preguntas a calzón quitado. Y se ves por qué no tienes ni confianza. Ay, sí es cierto. Aparte, hay que ser sincero, chavos. La Chichis es muy metiche, muy argüendera, le gusta andar en todo. A la Chichis, trépenla y dile, oye, ¿tú qué opinas de eso? La Chichis se va como gorda en tobogán.
se va como, ay, ella ni sabe el tema, pero se les deja a la yugular. Con la chichis dice, conmigo no, mamonas, conmigo no, y ella opina de todos los temas, ella opina, pregúntele cualquier cosa, oye, que te corrieron de, que te corrieron del canal del, de allá de la vestida, no, a mí no me corrieron, yo me fui sola, a mí no me corrieron, ay, ya me imagino a la chichis, es muy argüendera, muy de esas. Dice Chichi, la Richie estaba hablando bien feo de ti, que quiere que lo arrastres. Uy, mija, no ha nacido la persona que me arrastre, cariños. Porque lo que ustedes, para ustedes, me están arrastrando, cariños. No, no pueden arrastrar a una víbora. ¿Cuándo han visto que a una víbora la arrastren? Cariños, soy una perra víbora y suelo me falta para arrastrarme. Y me quieren arrastrar. La chichis es del para el pueblo. La chichis es muy, dice la usurpadora, la chichis es muy metiche, se mete en todo, dice la usurpadora. Dice como Pamelita en tobogán. Nadie, mi Pamela, no se está hablando, mi Pamela ya. Chavos, Pamela ya bajó mucho de peso, ¿eh? Bajó mucho de peso. Tenía un ligero sobrepeso, Pamela, pero ya está bien delgado. Así, ay, Pamela, ¿qué te pasó? ¿Estabas enfermo? Dijo, no, ya trato de comer. Que el chiste que Pamela ya está más delgado la Pamela. Para la gente que tenía la duda, Pamela está muy delgada. No fue gorda, es que Pamela no es gorda. Pamela es como esa gente que se ve, que es como ancha, pero no es gorda. Es como esas acuerpadas así, hombres acuerpados así, pero no están gordos. Pero esta vez que yo vi a Pamela, sí la vi muy delgada. Dije, Pamela, o sea, en la cara le vi a Pamela. Dije, Pamela, te ves bien delgada, ¿qué te hiciste? Dijo, nada, pues simplemente me he comido más tranquilo. De hecho, me dijeron que andabas hablando mal de mí. Quiero la verdad. Ay, la Andrati, dice mi querido. Ay, no. Dice, agua es la víbora de... Dice, liguero sobre pez. Sobre pez. Liguero. Y dice, Lioso. Dice, Lioso, te hace falta una buena sacada de frijoles que te llenes del alma. Ay, pues no, fíjate que... Ay, no, es la verdad, chavos. Ya tengo mucho tiempo que ya ni tengo nada. Ya hasta ni sé ni qué. Ay, me quedé así. Si ¿Sí vieron que se paró el internet y me quedé así? Chavos, se los juro, ya ni sé ni qué se siente. Ya no sé si me muevo. Ya me imaginé yo sentado en la orilla del hotel, así como que esperando que alguien me diga, pues no sé, pégate así, o no sé. En serio, chavo, ya no sé ni qué se siente. Ya tengo mucho que ni siento. La verdad, ahora sí que si el mojarra me agarra, me va a agarrar casi quintito. La verdad, el mojarra, uy, mojarra, yo que tú aprovechaba, ahorita me vas a agarrar chiquitillo, quintito. Yo sé lo que te digo. Aunque no creo que me molesten mucho los 15.2 del mojarra, la verdad, no creo. Dice, te ves bien con tu gallito. Ay, es que me acomodé el perro pelo, hay gente me criticando. Ay, me caí esa Laura Martínez, me caí bien gorda. Yo sé, sabes, como la Débora, ya que ya cicatrizaste. No, no cicatricé, simplemente pues ya tengo mucho. Acuérdense que me enfermé 15 días. Ay, chavos, dejen de eso, déjenles cuento un perro chisme. Pues ya hagan de cuenta, pues yo estaba enfermo, duré 15 días casi enfermo, ¿no? Ay, un perro viejo estaba aferrado. Ay, que mira, le dije, no, es que ahorita no puedo porque estoy enfermo. ¿Qué tiene? ¿Vas a querer o no? Y yo, no, espérate, no, ¿cómo crees? Soy enfermo, te voy a toser. Dije, bueno, te la estoy chupando, te la voy a toser. Dijo, no, ¿qué tiene? ¿A poco no quieres? Y me dice, sí, yo, ay, no, yo no quiero. Pero a huevo quería, yo estaba enfermo. Yo ni quería. La verdad, se los juro. Dice, cállate los pinches ojos, le usan nuestra Pamela, la andaban haciendo brujería. La misma bruja o brujo que te enterró. ¿A poco la Pamela estaban haciendo brujería? ¿A la Pamela están haciendo brujería? O sea, no creo, invéntate otro animal, te mirabas bien ilusionado con tu cuento de hadas. Ay, desgraciada tulipán, me caí bien gorda, la infeliz. Dice, tus músculos están relajados. Ay, así me decía, ay, tú tranquilo. Así me decía, tú tranquilo, relájate. Yo, ay, no, ¿cómo crees? No, tú relájate. Ay, mijos, en cuanto me relajé, así, yo, ¡oh! Y yo, ay, espera, hasta patalié. Y dije, ay, no sabes qué, no, ya no aguanto. Nomás cuando hasta se escuchó así, yo, ay, no, ya, ay, no, ya no.
La verdad, se te olvidó la mirada del amor. Ya hasta ni sé ni cómo hacerla. Ya hasta ni sé la verdad. Richie, te falta un cambio de aceite balanceado con razones de malas. Dice, de esos viejos que buscan en el parque, Richie. Dice Tulipán, el camello ahora está tieso, pozos petroleros de perdiz. ¿Cuál músculo si parece maguera parada? Cali, tienes joroba en el camello. Cali, tienes joroba. Ay, ¿cuál? ¿Quién tiene joroba? Dice, ay, ya te regresó el internet, imagina. Pues ya regresó. Es que por eso no me gusta hacerlos en vivos temprano, porque se ve el internet, esos celos en la noche. Pero pues ya regreso, ni modo de irme a la chingada así nada más. Tulipán, que nos cuente cómo va a estar su camello en el parking. Yo quiero una vuelta de gato. Uy, mija, pues yo quiero dos también. No, en serio, chavo, ya siento que ya ni valgo, Sí, Dios hasta lo hipnotizaba justo cuando iba a entrar con Shalimar, ¿tú crees, chiquis? Ay, dice, sí, Dios hasta la hipnotizaban justo cuando iba a entrar con Shalimar, ¿tú crees? Ay, esa Pamela inventada. Dice Usurpadora. Usurpadora, muchas gracias por tus $20. Nomás no me los vayas a cancelar, preciosa. Porque conmigo no, mamona, y conmigo no. Chavos, ya vayan dejando su... ¿Alguien puede poner mi PayPal, por favor? Porque quiero comprar unas cosas. ¿Alguien puede poner mi PayPal, por favor? Quiero comprar unas cosas. Ay, yo bien cínico. Quiero comprar unas cosas y quiero que pongan mi PayPal en estos momentos. A ver, moderadoras. Esas pinches moderadoras huevonas. Chavos, se los juro. Esas pinches moderadoras que tengo, huevonas. No les di la llave para que anduvieran ahí nada más saludando a pinche gente ridículas. Les di la pinche llave para que estén salud, para que estén al pendiente. En estos perros momentos me pone mi perro PayPal porque ocupo dinero. A las de ya. Ponga mi perro PayPal a las de ya. Ridículas. Ay, no. Ahora resulta que me tengo que arrastrar para que pongan mi PayPal. Ahora resulta que me tengo que arrastrar para que me donen. No, mamonas, yo no. En ese momento me ponen el PayPal a las de ya. A las de ya. Y me empiezan a donar a las de ya. Yo no voy a estar de pinche ridículo que voy a salir llorando, que se me descompuso la chingadera, que se ocupa un perro viaje, que si me voy de viaje. Yo no voy a andar de pinche ridículo, ¿eh? Ni crean. Ya me tienen hasta la chingada. En este pinche momento me empiezan a donar a las de ya, mugrosas panzonas. A ver si me tienen hasta la chingada. La verdad. Ay, no. ¿Vas a compartir tu vinito de caja, Ricardo? ¿Cuál vinito? Ahora la moderación. ¿La moderación son de decanes o qué? No, sí, la verdad. Chavos, a las de ya me empiezan a donar a las de ya. Ni le voy a hacer a la pinche chillona. Ay, es que voy a hacer un... Ay, ya se me hace el perro, ¿no? Ay, se hubiera sido. Ni crean que voy a salir llorando. Ni crean. Ni me voy a andar inventando que ocupo algo, ni me voy a andar inventando un pinche enfermo, ni me voy a andar inventando que hay un viejito que necesita dinero, ni me voy a andar inventando nada de chingaderas. Yo no me voy a andar con chingaderas. A mí en este perro momento me empiezan a donar, a las de ya me empiezan a donar mugrosas panzonas. No, sí, a ver, bueno, a las de ya me empiezan a donar, a las de ya. Ni crean que les va a hacer un pinche show yo de que, ay, déjales hablo bonito y llorando. No, a mí no. Me van a donar a las de ya. A ver, deja, voy a checar el PayPal, porque conmigo no mámonos. Ya me tienen hasta la chingada a todas. A las de ya, empiecenme a donar. A las de ya, no estoy viendo nada. Ay, no puedo abrir mi PayPal. Ay, gracias. Ay, preciosas. Gracias. Ay, muchas gracias. Ay, yo nada más lo estaba diciendo de broma. Ay, no, a mí hasta pena me da. Ay, no, ay, ay. Ay, no, ya hasta me dio pena. A mí hasta me dio pena. Pero a las de ya me empiezan a donar, a las de ya. Me tienen hasta la chingada, todas. Ay, no me ca... No, pinches viejas teatreras. Ay, es que necesito dinero para un viaje. Ay, es que se descompuso. Ay, es que esto. La pasta está para el chisme, pero no está para esto. Ay, no, pinches viejas teatreras. No, a mí me empiezan a dar a las de ya. Me empiezan a donar. Ridículas. A ver tú, pon mi pinche PayPal a las de ya.
A las de ya pon mi PayPal. Cínico descarado, ya aprendes estas mañas. Ponga mi perro PayPal a las de ya. Ya me tiene hasta la chingada. Todas. Conmigo no. Es que la verdad sí me estresan, la verdad. Me estresan bastante. Ahí está Andrea Titi. Otro, vamos por otro. Ni crean que voy a, ni crean que voy a llorar. Ni crean, ¿eh? Ni crean. Ni crean que voy a llorar. Ni crean. Ni crean. Aquí me voy a estar esperando a ver a qué hora se les antoja. ¿A qué? Nomás estoy esperando a ver a qué horas. Nomás estoy esperando a ver a qué horas. No, mija, yo no soy un pinche teatrero. A mí me empiezan a donar a las de ya, pero a las de ya, como van, dónenme. Ridículas, como van. Ay, no, me caen bien gordas a veces. Me caen bien perras gordas todas. Es más, ya lárguense. Traigan un padrecito que se le metió el demonio al episodio. En el pedir esteldad. Ay, mija, les hablo bonito. Y no hacen caso. Si les hablamos fuerte y no hacen caso. Ahora, si les hablara bonito. Ay, es que quiero un viaje. Es que me quiero ir a tal lado. Ay, hasta me maltraté todo. Ay, no, mija, yo no soy pinche teatrero. Yo no soy pinche teatrero. Esas chingaderas van con los pinches canales muertos de hambre. Para mí son los pinches canales muertos de hambre los que hacen eso. ¿Ok? Listo, mi donativo. Gracias tú. Gracias, cuestión, te vacía el cielito. No, mija, pues que también. Me caga. No salía un pinche muerto de hambre a decirle que se les compuso, ¿qué? La tele. Porque ahí van, ahí van. No sale otro pinche muerto de hambre que sale, que se quede de viaje, que porque hizo una pinche película, pero ahí van. No sale una pinche vieja nada que verienta a decirle, es que quiero mochilitas para los niños y quiero ayudar a todos. Sí, yo ayudo a todos. No, a mí no me estén con sus pinches chingaderas de esas chingaderas. Ni voy a salir con eso yo. No, y voy a salir yo con esto. Ni crean, ¿eh? Ni crean. Ah, no, a mí ya me tiene hasta la madre todos. Todos, la verdad. Mojarra, ¿qué estás esperando? Ala, ¿cómo vas, mojarra? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? No estoy viendo claro, dicen. Ay, que por cierto, déjenles cuento un perro chisme. Dice, Tonecito 42 está acostumbrado a este lioso cafetero. Chavos. Ay, se me va a soltar el hociquito, se me va a soltar el hociquito. Pues, ¿te acuerdas? Ah, ya le quité la llave a la moderadora. Ya le quité la llave. Porque esa moderadora, no voy a decir nombres. A ver qué dice esta desgraciada de arriba. Ay, me quedé engordando a mí la madre aquí a veces. Se los juro. Dice Richie, llora y pídenos para las cremas para que te irritaron las picadas de moscos. Ay, sí, vea, solo así. Chavos, ay, que les cuento bien el chisme. Lo que pasa, chavos, que una moderadora que yo pensé que la tenía en Richie Blotts, pero la tenía en Sas Culebra, me dijo, oye, si quieres hacer una donación, si quieres yo te dono algo para que lo rifes en la gente de tu canal. Le dije, ah, ok, perfecto. Yo le dije que sí. Yo la verdad, yo no estoy acostumbrado a, yo no estoy acostumbrado pues a darles nada. Ya saben, si ven un concurso en otro canal, ay, qué bueno, ven, rojo, rojo. En el canal de la Rod van a hacer un concurso de pinos. Pon tu pino y te hacemos ganador, rojo. Ya, te juro, te prometemos que te hacemos ganador. Acuérdense que de apuntar a rojo al canal de la Rod para ganar ese premio. Ya lo tengo ganado desde ahorita. Ah, me dijo, oye, Richie, pues, ¿quieres que hacer una rifa o algo con tu gente? Yo le dije, ah, sí. Pero como yo no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de cosas, pues dije, ah, sí. Dije, bueno. Dije, después le pregunto a la Trébol, o le pregunto a la Amada G, o hasta la Eduardo Aceves, como que se les ocurre para hacer una dinámica, ¿no? El chiste es que me enfermé y se me fue la onda. Resulta y resalta que la piña, pues me empezó a recomendar, la gente fue para allá, y pues yo, pues sigan a la piña preciosa, mi hermana, yo sería capaz de hablar de la piña, yo sería incapaz de hablar de la piña. Es más, yo no me lo perdonaría. Yo no me lo perdonaría. La piña, él sí sabe tocar bien los temas. Él sí sabe hablar de espectáculos. Y el que diga lo contrario, que me lo demuestre. Bueno, pues yo empecé a recomendarlo. Yo empecé a recomendarlo. Hola, Jessie R. Si te ven por acá, te van a bloquear, preciosa. Jessie R., ¿a ti te corrieron o tú te fuiste voluntariamente, preciosa? Cuéntanos, te quiero escuchar. Resulta y resalta. Pues que de repente me mandaba mensajes diario, me mandaba mensajes diario. Y yo pues lo saludaba como a todos que me mandan mensajes. De repente me dejó de hablar.
Mío, ya desde que la piña me recomendó, yo recomendé a la piña, me dejó de me dejó de mandar mensaje. Dije, ah, pues ya, al buen entendedor, pocas palabras. Pues ya le quité la llave. Por ende, ya no va a venir él, ya no va a venir esa persona que es mujer, y por ende no va a venir su amigo porque son uñicaca. Ya no va a venir. Pero pues yo la verdad, pues ¿por qué me voy a echar de enemigo al piña? Bueno, pues al piña, yo nunca hablé mal del piña. Yo nunca dije que se miraba bien feo, yo nunca dije que se miraba prieto, yo nunca dije que no tocaba los temas bien. Fueron chismes de otros canales. Porque para mí, mis respetos para el piña, porque él sí sabe tocar los temas, él sí sabe tocar los temas. Y él cuando se trepó con el Manny Viramonte, se veía que sí sabía del tema. Por eso mis respetos para mi hermana la piña. Ay, mi hijo, es ridículo, bien que le dices hermana, pero antes no le decías así, mi hijo, pues al menos, ay, ya sé qué me van a decir, pero a mí demuéstrenme que yo hablé mal de la piña, demuéstrenme, quiero pruebas, quiero pruebas. Dice, ya ponte pasadora, que es en esas perras greñas. Tú como la Santa Inquisición, qué mala. No, es que no, no quiero decir el nombre, pero. No, fíjate que, ¿qué pasó? Pues ya le mandé mensaje a la a Manny, pero un mensaje en buena onda, ya me contestó en la mañana y ya. Por eso, pero pues ahí anda el Manny Viramontes, vayan a verlo, échense todos los chismes. Vayan al canal de Manny Viramontes y échense todos los chismes que ya escucharon en todo el día. El pinche, qué pinche pedo es que está en el chat, ni sabemos de otros chismes, pero nos gusta el argüende y pues ahí vamos. Es que la verdad, yo por estar del. ¡Ah! ¡Ay, esa pieza de pinche! ¡Ay, no! Si le encienden al Eduardo Aceves. Permítanme, permítanme. Ya silencié las Cebes, el que vio, vio. El que vio, vio. Pero por ahí es el asuntito. Existe un programa donde te atacaste porque el camarero imaginario le comentó y hasta le dedicaste un programa, ¿tú crees, chiquis? Ay, no, a mí no me. Chavos, buena onda, se los digo. ¿Cuándo han visto que yo hablé mal del piña? El piña sí sabe tocar los temas y atáquense, mamonas. El piña es bien trabajador. Hasta se ve. El piña va al gimnasio. Y sí se ve que está bajando de peso. Hasta ojeroso se ve el piña. Ay, piña, ya no bajes de peso, hijo. Te ves bien delgado ya, hermana. Hola, Richie, no entra al chat, pero siempre dejo mi like. Ay, mira, Maranta. Estaba con el pinche pendiente. Estaba con el pendiente. Ay, ¿dónde estaré el like de la Maranta? Busque. A ver, moderadoras, búsquenme el like de la Maranta. No vaya a ser que me vaya a quedar, se me vaya a ir el sueño. Ay, ¿cómo crees, Amaranta? Ridícula. Dice, y la moderadora que termine en el chisme, y de moderadora que termine el chisme. Dice, me fui voluntariamente, aunque nos dijeron que nos corrían de canales, pero aquí corrían, era el dueño del canal, pero salía mal con todo el mundo. Dice, me fui voluntariamente, aunque nos dijeron que nos corrían de canales, pero al que corrían era el dueño del canal, porque salía mal con todo el mundo. Ay, yo sí me salgo mal con todo. Dichi, di nombres, igual todo se niega, habla descarado, cuando te sacan un audio. Ay, ¿quién que les diga el pedo? ¿Quién que les diga el pedo, sí o no? Si ustedes me dicen, ya dinos el pinche nombre, hijo, pues que se te suelte el hociquito. Si ustedes me dicen que lo diga, pues lo suelto. Pues total. Ya saben que aquí no tenemos pelos en el truco. Aquí no tenemos pelos en el truco. Dicen que por ahí que tú te ofendes cuando te donan $1 y otro día esa misma persona hizo un maratón para, a ver, la patrona. Ay, esa es bien desgraciada. Dicen que por ahí que tú te ofendes cuando te donan $1. Ay, la verdad, yo sí me ofendo. A mí, yo, sí, me donaron $1, la silencié. Y a mí me va a venir a humillar con $1. Y el otro día esa misma persona hizo un maratón para que le donaran, aunque sea un peso. Muchas personas donaron, pero luego le cancelaron. ¿A quién? Ay, ¿a poco a la señora de Polanco le siguió en eso? Mi Jessy, pero yo ves que todos nosotros, todos, no todos, sino yo, todos. Oye, cariño, Milalo, ¿qué culpa tiene lo que hacen otros? Ay, mira, la chiquis es bien venenosa. Richie, no lo digas sin, Richie, no lo digas sin decir nombres, se sabe quiénes son. Ah,
Mochichis, ay, la chisguenosicona. Pues literalmente así fue. Y la verdad, en este mismo momento, me voy a disponer a bloquear a esa persona de Instagram. La verdad, porque la verdad, pues no. A ver. En estos momentos estoy bloqueando a la persona. Estoy entrando, en estos momentos estoy entrando al perfil. Y ya se está bloqueando en estos momentos. En estos momentos la estoy bloqueando. Bloqueados. Bloqueados. En estos momentos quedó literalmente bloqueada. Pues sí, chavos, sí. No, no des nombres. Dice, ya suelta el pedo como borracho agarrado al poste. No, pues la gente ya sabe quién. Ay, ay, no, chichis, yo sí quiero saber el perro chisme. Pues si la chichis tiene, así debe ser el pedo. Si la chichis tiene tantos pinches huevos, que ponga el nombre. Así literalmente. Si la chichis se siente bien cabrona, que diga el nombre. Si la chichis lo pone, lo que ponga la chichis, eso es. Lo que diga la chichis, eso es. Si ella lo pone, ahí está. Dice, pero muchas acá no tenemos ni idea, Alioso. Pues si la chichis lo pone, ahí está. Ahí está. Que lo ponga la chichis. Ahí está. Si la chichis lo pone, chequen los mensajes de la chichis. Si tanto le sobran. Yo también quiero saber. Sube la comunidad para tener chisme en los miembros. Ah, sí, lo voy a poner en comunidad. Lo voy a poner en comunidad. Sí, lo voy a poner en comunidad. ¿Quién? Es más, en estos momentos. En estos momentos lo voy a poner en comunidad. Sí se puede aquí, ¿verdad? A ver, permítame. En estos momentos lo voy a poner en comunidad de pagos. A ver. Publicación. Pero ¿cómo se hace aquí? A ver. A ver. Pero ¿cómo lo hago para ponerle como en miembros? Ah, Dios, todos los miembros de mi canal. Cuando le ponga todo, así, ah, ahí ya. Ya lo puse en miembros para la gente. A las chichis les faltaron. Chichis. Ya ve, chichis, quiero saber. Hola, hermosas, las que traen faja se quedan en la entrada. Ay, son mis perras chismosas, ¿verdad? Ya lo puse ya lo puse en comunidad. De miembros. Pues sí, mijas, ya mínimo. Ay, mira, la Brenda Méndez todavía sigue en vivo con sus 10, con sus tres gentes. Hasta con ganas de apoyarle y decirle, váyanse con ella y déjenme solo. Ya lo puse. Yo quería saber, no se vale. Lo puse en comunidad. Chichis, no me quemes la exclusiva, porfa. Chichis, si estás viendo esto, no me quemes la exclusiva para que vayan a la comunidad de miembros. Dice, yo quería saber. Dice. A ver, dice la patrona. Mija, yo soy la patrona de los canales chiquitos y aunque se ataquen, soy la pinche patrona de los canales chiquitos. El que te critica mucho su nombre empieza con M y termina con E, es muy difícil de adivinar. Ay, No sé. A ver. Dice, ¿a poco voy a tener que pagar la hinche membresía para saber el chisme? Sits, sits. Dice, así es, debes darle el contenido a los que pagan membresía. Ya le puse quién es y me dijo esa persona que les puse en membresía en DC, pues me dijo que me iba a dar algo, pero como pues, se enojó porque le hablé a la piña, pues literalmente, pues no. Y obviamente se va a ella y obviamente ya no va a ver. Ah, es que ¿saben qué? ¿Saben qué? Es que miren, al bloquear a ella,
al bloquear a ella, ya no va a venir otro personaje que es hombre. O sea que ahí van agarraditos de la mano. Yo nunca les hice nada, yo simplemente dije, pues no, ¿para qué pinche necesidad de echarme habladas con el piña? Que así me puedo arrastrar al piña bien sabroso. Pero pues qué pinche necesidad, la verdad. Ahorita el piña anda, trabaje y trabaje, pasé eso en vivo. Y pues no, saludos a la piña preciosa. Ya dilo, enche mamadas contigo, o sea, ya lo puse en común. Aquí hay, no, está moderado, aquí hay hombres, sí. Sí, moderadora especial, aquí hay los únicos héteros es aquí es el Alex Olmos, el, ¿cómo se llama? El Alex Olmos, ¿cómo se llama? Rojo, ¿quién más? La Mojarra, hay pocos hombres y Debris también, son los únicos héteros del canal, los demás son jotillos. ¿Saben qué, chavos? Debo decir una cosa, yo no quiero gente homosexual en mi canal. Si tú eres homosexual, lárgate de aquí. A mí no me importa tu comunidad. Lárgate de aquí. Aquí queremos pura gente derecha. Shalimar ya te ganó la Shalimar. Puso su membresía de 1,000 pesos. Ya te ganó la Shalimar. Esa es Shalimar que siente 1,000 pesos. Como si tuviera el pinche contenido que todo el mundo quisiera ver. Ay, no. Ridícula. Como son miedosos y egoístas. Ay, esa moderada es bien desgraciada. No te va a leer, preciosa, pero sí te leí con la pura mirada. Te damos la bienvenida, Alex Olmos, la comunidad de Leosos VIP. Alex Olmos, gracias por unirte a miembros. Dice Brisa del Jardín. Ay, déjame arrastro a este infeliz. Permítanme. Ay, no puedo poner mensaje de esta nada que verienta. De la Brisa del Jardín. Esa. Ay, mira, Brisa del Jardín. Hoy no tengo ganas de arrastrarte, preciosa. Hoy no tengo ganas de arrastrarte. Bueno, el chiste es que esa persona pues ya no va a dar nada. Pero acuérdense, chavos, cuando empiece el concurso de la Rod, acuérdense de apuntar a Rojo. Rojo, creo que hoy va a ser el concurso, se va a hacer de pinos de Navidad. Para que aunque tu pino esté horrible de la chingada, te vamos a hacer ganar. De mí te acuerdas, Rojo. Te vamos a hacer ganar. ¿Sí o no, chavos? ¿Sí o no lo vamos a hacer ganar? Dice, ¿sí o no? Nada más dígame, ¿sí o no? Dice, uy, en tu comunidad hay un homosexual, me han contado. Ay, ¿quién, mica? El revoltoso. Ay, el revoltoso. Ay, no, ¿cómo eras que el revoltoso me dio una buena revolcada? Ese revoltoso. Ya dijimos que en el próximo concurso de la Rod nos va, este canal se va a llevar el premio. Y de mí se van a acordar si este canal no se lleva el premio. Y más les vale que sea justo. Que lo pongan como, ¿cómo se llama? Que no quiero que números contando. No quiero de que dejen su nombre de quién. Se va a hacer así. 3 lugares. Van a poner el nombre de Rojo y los otros 2, que sea por encuesta. Que sea por encuesta. Ok, yo no quiero de que, porque así me pueden hacer trampa. Ay, es que pueden borrar el nombre de Rojo. La dueña del canal puede borrar el nombre de Rojo y decir que perdió. Mejor nos vamos por encuesta y ahí no va a haber trampa. ¿Cómo ven? Rojo, prepara tu árbol porque vamos a ganar este premio que es para ti, precioso. No tiene, dice. Ay, dice. Dice, se dice que el titular de este canal es gay. ¿Qué dices a eso, Richie? Ay, no, mija, no, mija, yo soy derecho. ¿A poco sí me veo muy, ay, mijo, a poco sí me veo muy torcida? ¿A poco sí? Ay, no creo. Aquí está el canal de la Rod. Aquí está el canal de la Rod para que la gente vaya a suscribirse al canal de la Rod. Suscríbanse a la Rod porque ahí va a ser el concurso de los pinos. Concurso que nos vamos a llevar. Emma Rojo. Así pongas una ramita con 2 esferitas, te aseguramos en este canal que te hacemos ganador. Ya lo hemos comprobado, que cuando en este canal nos proponemos a que gane alguien, nos lo proponemos. Eres muy afortunado de contar con mi honorable precio. Ay, me lo voy a arrastrar. A ver, permítanme. Dice, eres muy afortunado de contar con mi honorable presencia. Ay, precioso. Sí, corrió uno que estaba bien reatudo.
Bien reatudo, gruesa, venosa, jugosa, sabrosa. Mijo, que no te corra a ti, mijo. Por Dios. Dice, la Jota es bien, Jota es el hijo del Chompiras. Ay, me cae bien perras duras a veces. Aquí es el canal de la Rod, chavos. Aquí es el canal de la Rod para la gente que se quiera suscribir. Aquí lo que va a poner la moderadora. El canal de la Rod para que vayan y se suscriban al canal de la Rod, al canal de Pedro Netas. Y así. Una cucaracho. Hice un juego con esferas. ¿O no, Richie? Una cucaracho con esferas. Claro que sí. De ahí fresco. Dice, ¿es de mentiras o cuál? ¿Cuál de mentiras qué? No, vete que no. Pareces mafioso, Richie, muy seguro. Uy, fija. Ay, Verónica. Permítanme. Verónica, ganamos un concurso. Ya habíamos ganado un segundo lugar y la nada que verienta lo tuvo que cancelar porque el premio era de rojo. Íbamos a la cabeza. Aquí está comprobado que el concurso que hacen en otros canales lo ganamos. Así que rojo, ve preparando tu árbol, que vamos con todo. Vamos con todo, la verdad. Dice Chiwis, vete con cuidado. Ay, que la Chiwis. Pinito de Navidad. Sí, el reatón de mentiras. No, sí, va a ser un, va a ser, creo que va a ser, un, a lo que yo escuché, va a ser un concurso de árboles de Navidad. No sé, para la gente que Brisas del Jardín. Dice, haz un resumen de lo que hablaste antes, please. Ay, Brisa del Jardín, pues échate la perra, repetición, hija. Ya tengo el hociquito bien perro seco y tú ves que te lo repita, hija, pues cómo. Dice, haz un resumen, dice, suscríbanse al canal de la Rod. Si es como el canal de la Rod. Es una chica muy guapa, muy amena y les muy regia. La verdad es muy regia, que no tiene agua, pero sí tiene internet. Así que en esos momentos van y se suscriben al canal de la Rod. Ah, también el canal de la Pamela. Pamelita, también suscríbanse al canal de la Pamelita, la verdad. Y échense todos los comerciales de la Pamelita. Mi Pamelita quiere monetizar sabroso como yo lo hago. Así que váyanse y suscríbanse al canal de la Pamelita Bebé. Y se echan todos los comerciales de la Pamela, papá. También creo que Shalima ya está monetizando. Échense todos los comerciales de la Shalí. Todos, todos, del 1 al final. Apoyemos a Richie con sus bonitos likes. Gracias. Dice, ¿vas a colaborar con Santillán ahora que ya viene la Navidad? ¿Quién es Santillán? No sé ni quién sea, pero pues dile que sí quiero colaborar. Nindis dice, ya estoy esperando mi premio. Ay, el Robert está bien acostumbrado. ¿Y cómo se baña con tierra o con perro? ¡Guau! ¿Quién se baña? Lo único malo de la Rod es que es tigre. Ah, sí, es que le va al Tigres. Le va al Tigres. El único malo que tiene la muchacha, pero está muy acuerpada, la verdad. Muy, muy todo que verse. Lo malo que es casada. La Rod es casada. Deja, voy a cenar hot cake con café. Ay, sí me antojo, Carlos Antonio Chin. ¿Harás el Richie Juguetón? ¿Cómo que? Pues si quieren, no, chavos, mejor no voy a hacer Richie Juguetón. Y si mejor lo voy a hacer para mí. Es que quiero comprar algo para mí. Miren, a ver, creo que aquí tengo. Miren. Es que quiero comprarme esto, vean. Ay, yo bien cínico, ¿verdad? Quiero comprarme esto y dónenme ahorita. Infelices. A ver. A ver, permítanme, permítanme. Aquí se los. Es que quiero esto, miren. Déjenlo busco, permítanme que aquí andaba. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjenlo busco, permítanme. Ahí está, quiero esto. ¿Dónde está la cámara? Ella María, ay, ¿qué digo? Ay, está Maciel. Ella María Félix en Barbie. La quiero esa, es una edición especial. Así que en estos momentos quiero que me empiecen a donar a las de ya. A las de ya. Pronto, como van, dónenmelas como van. Mírense a la chingada todos.
La verdad. Y quiero esta, la que de Navidad. Esta. Es la Barbie de la María Félix. Miren. Esta. Porque tiene, mira, dice los Reyes. Esta. Así que como van, me van a empezar a donar como van, me van a empezar a donar. Ya les dije, yo me voy a estar llorando, dije, ay, quiero esto. No, como van, me empiezan a donar a las de ya. A las de ya voy a poner por pediche sin causa. A las de ya voy a exponerte por pediche sin causa. Ay, el usurpador nada más hizo un mes. Ay, no, preciosa. Un mes no, con un mes no, con un mes no voy a pagar el Camaro, preciosa. Te lo buscaste. Un mes. Un mes, ay no, bloquear temporalmente. Acabo de bloquear a la usurpadora. Un mes, mijos. Un mes. ¿Ustedes creen que con el mes de ella voy a pagar el Camaro? No, mamita. No, no te confundas, no te confundas. Mejor pide un dildo de Navidad. Ay, no lo tendrán en Temu. Ay, mija, si no me mata Temu, me mata la pintura, hijo. Pues puro plomo. Ay, no, no me he comprado en esa página usurpadora. Gracias por unirte a un miembro. Ay, la acabo de silenciar. Porque no, es un perro mes, no, hombre. No, aquí es un año o nada. Pues van entrando menso, pues va entrando menso. Pues ya la silencié por un perro mes. Richie, si tú fueras Barbie, serías como el de las Dollar Tree. Bien perra en Arizona. Ay, desgraciada infeliz, ¿cómo te atreves? Richie, no seas grosero, recuerda que el usurpador es parte de la televisora. Ay, sí, es cierto, se acumula. Ay, me cae bien goloso usted, Richie. Richie se paga cada mes. No, porque ¿quién fue la que pagó por 8 meses? Alguien pagó 8 meses. Creo que fue Andra Titi la que pagó 8 meses. Ay, no, un perro mes, ¿qué? Pues ni que tuviera la mensualidad, ni que tuviera la membresía de la Shalimar de 1,000 pesos. Se la andaba dejando, pero un mes, no, hombre. Ay, no, hombre, la Shalimar como si tuviera el pinche contenido que todo el mundo quiere ver, una membresia de 1,000 pesos. Ay, fíjalo, se ve que no tienes hambre, preciosa. Yo te voy a comprar una muñeca inflable. Ay, sí, papito, pero. Ay, no, mejor hazte un molde. ¿Sabes qué, tú, mojarra? Hazte un moldecito, ese que hacen como que con no sé qué, un moldecito en tu partecita y me la mandas. Porfa, porfa. Dice, me viste buena, entró compañero y con la china, solo entré a saludar y se fue. Ay, ¿qué dice esta? La leche usurpadora, ahora que miembro ese tendrá acciones en Richivitza. De hecho, la usurpadora, pues ya es parte. De hecho, la usurpadora manda cada mes. Ah, de hecho, a la usurpadora se le. Creo que este mes fue su primer pago, la usurpadora, su mensualidad. Y si la pago, yo pensé que no iba a pagar, en serio, yo pensé que no iba a pagar, y si pago, la desgraciada. Yo dije, yo, ay, esa no creo que pague, se ve que es bien perra, coda, no creo que le alcance la pizca. No creo que le alcance la pizca, pero sí, sí le alcanzó. Y así es, Usvador, no le hagas caso a ese lioso lengua de vaca. Ay, ¿qué dice esta? Dice Nina, Oli, Soli, Richie, llegando y dejando mi like 50 y que hubo le. Ay, Melanina, Lanfore. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Ni que tuviera una programación chingona, hosti. Ay, es videos icona. Ni que tuviera una programación chingona, hosti. Ay, no dejen pasar a mi. Dejen en paz a mi Shalimar con su membresía de 1,000 pesos. Ay, no, ya de la chinga esa. Dice, me iba a hacer el miembros, pero ya vi que el video de presentación y qué chafa, se cancela todo. Ay, Pamelita, hazme un en vivo de hacer un en vivo de presentación. Tú, Ricardo, recomiendas que comidas canales y luego uno se tiene que desuscribir porque tú sales mal y te hacen el feo. Tal, pues ahorita suscríbanse. Pero por eso son su y bloqueas. Qué falta de respeto a los accionistas de la televisora. Ese momento canceló la membresía. Ay, no la cancelen, infelices. A la vez sí me caen bien mal. Ya me dormí todavía. Ya me dormí, todavía sigues aquí. Ay, la patrona me vino a bufarme. Dice, ay, no, imagínate una membresía con Shalimar de un año, serían 12,000 pesos. Con eso me alcanza para dar el down payment para comprarme un carro.
También quiebra. Ay, no, también la Shalimar se pasa con sus. Shalimar baja el precio y cada te ves hasta bien mal. No tienen para tragar y yo les doy. Ay, Shali, mica. Shali no es por nada. Shali no es por nada, pero también, mica. Ay, baja la membresía, hija, pues te quieres hacer rica de las puras membresías. Ni Leduc se atrevió a tanto, hija. Ni Leduc se atrevió a tanto. ¿De qué sabes de mentecato de Leduc? Ahí anda, es mi. Ahí anda. No mencionamos esos canales aquí. Ay, yo pensé que fuera de cada mes. Me mamé. Ay, no pensé que fuera cada mes. Ay, aunque sea por año, es mucho. Dice, yo amiga, pero no comento sobre los pleitos que se traen. Yo suficiente con el Yosto. La canela. Dice tú muy bien, sus padres, para que se le quite el grosero a este ridículo. Ay, mira a Jet. Ay, gracias, Jetset. A Jetset me la van respetando, mamonas. Se unió, dice, si miembros por 14 meses, se acumulan los meses. Yo llevo 14 meses como miento, Richie, y lo cargan mes por mes. Ah, mira, 14 meses. 14 meses, acabo de amarrar un contrato por 14 meses. Aprendan, muertas de hambre. Aprendan, muertas de hambre, 14 meses. No, el Eduardo Aceves, 2 meses. ¿Usted cree que con 2 meses voy a pagar mi membresía? No, mamitas. Con un perro mes de la usurpadora, no, mamita. Con un perro mes tuyo no va a pagar ni para un perro chicle infeliz. Te mandan para tus chácharas y luego sales con que no completaste o te cancelaron el paypalazo, dice Rutilia. Te mandan para tus chácharas y luego sales con que no completaste o te cancelaron el PayPal. No, a mí no me han cancelado. ¿A quién le cancelaron? Dice, jaja, ahora muertas de hambre. Siguen su apestoso canal atacando a diestra y siniestra junto con sus monas voladoras. Ay, me caen bien gordas a veces ustedes. Yo no soy así, yo ya cambié mucho. Entonces venden las nalguitas, entonces vende las nalguitas tú. Uy, mijo, si las vendiera ya fuera rico. Tengo quien me las compre caro, hijo. Tengo quien, pero me voy a respetar. Se los juro, yo tengo quien me las pague bien sabroso, pero yo me voy a respetar. En 6 pinches publicaciones en 2 años. Qué bueno que solo pagué un mes, ridículo. Ay, no lo entienden a cuestión. Ay, no. Chavo, ya me tengo que ir, gracias. Los odio y los desprecio. Por cierto, gracias a la gente que me donó por PayPal, sin ninguna causa, sin ninguna lágrima falsa. Chavos, muchas gracias a toda la gente que me donó en PayPal, sin ninguna lágrima, sin ninguna causa, me donó. No, mija, yo les voy a hablar fuertes. Yo les voy a hablar fuerte. Conmigo no van a dar esas ridiculeces, la verdad. Gracias, usurpador, por este dato de este estafador de contenido. Ahí está, estafador de contenido. Ay, no, qué bien gorda. Ya vi el chisme. A ver qué dice. Ay, no, no cuentes el chisme o te silenceo. Ya vi el chisme. Ahora, ¿cómo cancelo la membresía? Ay, desgraciado, ¿cómo te atreves? No vas a decir el nombre. No, no, no vas a decir el nombre para que la gente pague para ver el chisme. Cariño, si te quieres y te desprecia por siempre. Dice, ah, pues si se trata de llorar, ya estoy lista. Uy, mija, tú hazle a la chillona. Di que te quieres ir de viaje o que se te descompuso algo y empieza a llorar y verás cómo la gente te empieza a donar, preciosa. Dice que ya vi lo mete contenido, menos sabe cómo se cobra la membresía. Dice, ay, no, qué. Ay, no, apenas me estaba acomodando, ya te vas, qué culo. Ay, niña, jo, échate el chisme bien temprano. Menté madres para que me donaran. La Barbie pedorra que quieres es esa este Macy's Online, $40. Mejor compra el Ken de Juan Gabriel. Ay, no. Ay, la Nazaria. Mira, Nazaria, la diabla de Michoacán. Ay, ya más perra. Ay, la Nazaria más perra. Nazaria, la diabla de Michoacán. Con Nazaria no se metan, mamonas, porque es una diabla, hijos. Ay, la Nazaria es bien. Ay, no, la Nazaria, porque es amiga de Anne. La Nazaria es amiga antaña. Nazaria, todavía me acuerdo cómo entraba duro a los chingadazos para defenderme y todo. Usurpadora vende el chismecito y recupera lo de las membresías. Dice Alex que paga, manda, exige más contenido, mijo. Ay, no me cae bien gordo. A mí no me está presionando con el contenido de ahí. Sí, es buen negocio, oye, sí. Dice Nazaria hermosa, gracias por unirte a miembros. Nazaria ya era miembra. Aparte la Nazaria, la diabla de Michoacán.
a la más perra. Ay, ¿cómo estás en YouTube? Soy Nazaria. Imagínense a la pinche Nazaria. Oye, Nazaria, ¿cómo estás en YouTube? Soy Nazaria, la diabla de Michoacán. Ay, ella más perra. Dice, próximo chisme exclusivo y miembros únicamente. Sits. Ah, oye, no, es que la gente, es que si digo el chismecillo que estamos con, que estaba platicando en la tarde con esta, ¿cómo se llama? Con la Trébol. Si digo el chisme que estaba platicando con la Trébol, no, se me va a salir de las manos y le van a ir con el chisme a otros lados. Mejor voy a dejar ahí. Un agradecer al Richie y su PayPal ahorita que se lo cancelaron como al señor. Un agradecer al Richie y su PayPal y ahorita se lo cancelan como al señor. Ay, no me van a cancelar nada, la verdad, No me van a, gracias a la gente que me donó. Sí, mañana mento madres, ya saben por qué es. Ay, la verdad, sí. Ay, mira, hasta eso que sí, hacen caso las desgraciadas, hasta eso que sí hacen caso. Ay, aceptar fondos. Ay, deja acepto fondos. Ay, no, yo voy a aceptar los perros fondos antes de que me los cancelen, de transferir a mi cuenta bancaria. Ay, vincular mi nueva cuenta bancaria. Ay, no, antes que me lo... Ay, permítanme antes de que me lo cancelen. Ay, no, ¿cómo le hago? Miren, para que digan que no miento. Dejar el importe de... Uy, antes de que me lo cancelen. Son muy de esas, ustedes son muy de esas. Richie, buenas noches, Yuyutsu Hatsumi. Dice Richie, buenas noches, yo Hatsumi. Que estoy precioso para gente que no sabe hablar inglés. Tú sí que eres listo, viví yo desde chiquillo, pues antes de que se rajen. Ay, no, permítanme. Ahorita justamente lo voy a hacer ahorita. No, mijas, a mí no me lo van a cancelar, mamonas. A mí no me lo van a cancelar. Ni crean, a mí no me lo van a andar cancelando. Ni crean, a mí no me van a andar cancelando, mamonas. No, mamonas, a mí no me van a transferir a una cuenta bancaria. Permítanme poquito. Ya, no, mamonas. A mí no me lo van a cancelar, mamonas, a mí no. El señor sabe que a decir y agradecer nunca me había sentido tan querido. Gracias. Si tengan al día siguiente, no te dice el señor, no se cansa. ¿Qué dice? Nina Lanfore. El señor no se cansaba de agradecer y agradecer. Nunca había sentido tan, nunca me había sentido tan querido. Gracias. Y tengan al día siguiente, no tenía nada. Ay, Richie, te metes muy fácil. La verdad, sí, preciosa, la verdad. Si a veces me regalo que no me venda. Jaja, todo apurado haciendo las grandes transferencias. No, mija, a mí no me van a cancelar, preciosa. A mí no me van a cancelar. Nazaria ya es un icono de YouTube en Tula Richie. Sí, Nazaria ya se la contamos en el inventario. Ay, ¿quién me falta? Ay, falta la Nazaria, la diabla de Michoacán. Es un alma negra y adinerada. Eres una dinerera. Ay, venga, bien, la sabes, es ustedes, la verdad, mugrosas. Ay, no, lo bueno que hice la transferencia. Dije, no, a ver, sáquenmelo de mi cuenta de banco. Dije, no, papitos, conmigo no. A mí no. Ay, no, dejar el chucazo de una vez. Bueno, ya lo hice. Me acaba de llegar mi depósito, gracias, a mi cuenta. ¿Qué dijeron? Ahorita le cancelamos. Pero no, papitos.
Conmigo no. Conmigo no, mamonas. No, chavos, me acaba de confirmar que el dinero ya está en mi cuenta. Así que si lo pensaban cancelar, se chingaron. ¿Te llegó el poquis? Sí, mija, me llegó el poquis. A pura mentada de madre, hija, a pura mentada de madre. Y sí, voy llegando y tal, mani, ayer todo ebrio, la transmisión soltando la boca del perro, ya no hallaba ni qué hablar. Ay, déjenlo en paz a mi mani Viramontes. Reyes, te vas a castigar, amigo. Ah, a un conocido canal le cancelaron los PayPal, a mí no. Es que no sé cómo se maneja, no, ¿a quién? ¿A quién? Al menos a mí, haz de cuenta que me depositan ahorita y yo le pongo transferir a mi cuenta bancaria y no la pueden, no les doy chance ni que me la cancelen, mamonas. No, mija, hay que ser bien vivillos porque son bien pende, porque son bien cabrones con el hocico y bien pendejos con el culo, hijos, y pues no. Por eso ya lo agregué a mi cuenta. De hecho, te voy a donar una Barbie vieja de mi hija para que te diviertas. Ay, no, mija, ya dije cuál quiero. Dice el usurpador, está risa y risa. El usurpador ahorita cancela transferencia, me acaban de estafar, señor PayPal. Y estaba, ay, no me van a hacer la catada. Dora, ¿ya viste el canal de estafadores? Ay, no, ya me voy yo, chavo. Chavo, ya me tengo que ir, la verdad, ya me tienen hasta la madre, ya me da la verdad, ya. Chavos, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Se les quiere y se les desprecia. Muchas gracias a la gente que me donó el PayPal. No les di chance de que me lo cancelaran. Ay, que dijeron, hay que cancelarlo. Que dijeron, no, pues no, mamonas, conmigo no. Ya saben, ya. Dice, ya saben, ya está. Ya está en mi. ¿Cómo se llama? En mi dinero, ya en mi cartera, en mi cuenta bancaria. A ver. Ya está. Dice que dice la NASA y la NASA. Dice, si tú también eres bien pendejo con tu rabillo. No, mija, no, mija, yo soy bien vivo. Y ya no te rías, usurpadora. Ah, ya déjale decirle cosas a la usurpadora. Pues ya, lárgate, pues, como dice la tucita. Bien loba la Richie. No, pues sí, mija, conmigo no, ya te vas, ya te vas. Es que ya me tengo que ir, la verdad. Ya conseguí dinero, ya me voy. Mañana miento madres porque me lo cancelaron y pues ya hice mi programa. La verdad, ya les aclaré lo de Pedrito, ya les aclaré lo de Pedrito guapo y todo el trucazo. Ya te va, ya te vas, que ya me voy. Listillo, ay, mira, esta ya te vas, Jotillo. Ahí está, ridícula. Dice el lioso, tengo un autorizado subir una milletilla en su. Una mule. Dice, lioso, tengo autorizado subir con milletilta. ¿Quién? Con milletita, ¿Qué chingados dice? ¿Qué chingados dice esta? Lioso, tengo autorizado subir con milletilta. ¿Qué chingados dice esta? Ridícula. Nintendo ya salió para el cafecito. Ni cuenta me había dado que ya no tenía la suscripción. ¿Qué dice? Ah, ay, gracias. Ni cuéntame. Dice, Dios, no tengo permiso. Ah, sí. Ay, es que yo no le entendí. Escribe bien feo. Ya me voy, ya me voy, esta fe, ya no estoy a gusto aquí. Ya me voy, esta fe, ya no estoy a gusto aquí. Ay, son bien desgraciados ustedes. Pero chavos, me tengo que ir. Muchísimas gracias por estar aquí. Chavos, no sé si voy a hacer en vivo mañana o se los hago desde el carro temprano. Y pase. Mañana miento madres porque me cancelaron el PayPal, ya casi casi los veo, pero se chingaron porque ya está en mi cuenta bancaria. Nos vemos, vayas pues estar aquí, se les despese, échense toda la repetición. Nina Lanfore, tú tienes el hociquito lleno de. Tienes el hociquito lleno de, ¿cómo se llama? De pura razón, ya lárgate. Te quelo, Richie. Ay, esa también me cae bien gorda. Esa también. Ay, mira, Marilu, más vale que participes en el pinche concurso de los pinos, porque ahí vas a conocer mi poder satánico. Vas a conocer el poder satánico de la comunidad de Richie Blotts. Premio que rifa que hacen en otros canales, Richie Blotts se los trae.
Yo no doy nada, pero me traigo los premios para dárselo a la gente de aquí. Y Rojo va a ser el nuevo ganador del concurso de los pinos. Ya te dije. No, más falta que se case, pero por eso no va a pasar esa garra pura gripa. No se va, ya me voy ya. Ay, alárguense, mi gemingo. Nos vemos, bye, si les quieren, se les desprecia a la vez. Ya regresó Luchito de Morelia. Ay, ese nunca fue, mija. Ese muerto de hambre nunca fue. Quiero verlas, no. Ay, miren, micos. Permítanme. Quiero velas, no pabilos. Ay, mija, ¿cómo ven? Mija, nos vemos en el concurso porque Rojito, aunque mande una ramita con una esfera, va a ganar. Yo sé lo que te digo. Y desde ahorita te digo una cosa. No quiero quiero que se haga en encuesta. Encuesta. No quiero que se haga de que dejen el nombre. No, porque la dueña del canal puede borrar los nombres de Rojo. Quiero que sea una encuesta y ahí nos vamos a ver. Conmigo no, mamona. Nos vemos a todos. Bye. No, échense los comerciales, porfa. Y también vayan a Sas Culebra, a Trébol. También vayan a Trébol. Les encargo mucho Trébol. Chavos, vayan a Trébol. Vayan a Pamelita Bebé, Chismosito TV y Shalimar Channel. Por favor, y suscríbanse. Shalimar Channel. Y pues no les digo que se metan de membresía porque son 1,000 pesos. Pero si van a Shalimar Channel, vayan por favor. Y, ay, mi hermana la piña ya acaba de llegar. Ay, piña, no me sabría que estás aquí. Yo sería incapaz de hablar de ti, hijo. Yo sería incapaz. Yo nunca dije que tú no tocabas bien los temas. Yo nunca dije que tú no sabías hablar de espectáculos. Yo nunca dije eso y que me lo comprueben. Saludos a la piña preciosa. ¿Sí o no, chavos? Yo nunca dije eso. Díganle la verdad aquí, chavos. Díganme la verdad, sí o no, digan la verdad, chavos, yo no, es más, yo nunca he hablado mal del piña, es más, yo no me lo perdonaría hablar mal del piña. Nos vemos. Dice, la piñita ya está arrastrada con el mojarra. ¿Qué? La piñita ya está de arrastrada con el mojarra, Richie. ¿Es en serio? Pues la piña no sabe tocar bien los temas, la verdad. Y piña no se ve que estés bajando de peso, precioso. No se ve. Y más te vale que dejes en paz a la mojarra. Más te vale. No ver ni un cochino comercial, yo esto. Ahí está Marta. Dice, jaja, solo saludé, hermana. Eso sí es verdad, sí soporta. Ay, no sé si sabe tocar. Ay, es infeliz. Ay, no, tú no, mojarra, tú no seas así, precioso, tú no. Yo tengo fe en ti. Ay, no, no es justo. Ay, no, mojarra. Aparte, mira, piña, te voy a decir la neta. El mojarra, lo verás así de grandote, pero son 15.2. 15.2 recortadita, color clarito, como morenita. No sé si te convenga, precioso. Ya ves, si el mojarra lo dijo, el mojarra lo sabe. ¡Ay, no! Estoy soportando. No. El mojarra es mío, ya saben. El mojarra es mío. De hecho, nomás una vez hicimos videollamada. Y lo conocí, sí está todo que ver. Pero, pues, 15.2, mijo. Piña, se ve que tú estás bien fundillón. 15.2 no te va a hacer nada, precioso. No te va a hacer nada. No sé lo que te digo. Apenas para mí que uno, pues, que esté estrecha, está chiquilla. Pero a ti ya no te va a hacer nada, mija, ni vas a sentir. No. Me tengo que retirar ya. Nos vemos. Ay, no sé, nada más vino eso. Nos vemos a todos. Bye, se les desprecia a la vez. Y mojarra, Ok, nos vemos, bye. Sí, aquí está el canal de la piña para la gente que lo quiera seguir. Aquí está el canal de la piña. Vaya y suscríbase al canal de la piña. Richie, dame llave para bloquear a la piña por camaleón. Si tienes llave aquí, Shintu. Pero no me lo vayas a bloquear. Si tiene llave aquí, ¿no? No, pero no vayas a bloquearlo. Ya, si tienes llave. Pensé que no la tenías. Bueno, nos vemos. Vaya a todos. Bye. Ahí está el canal de la piña por si quieren suscribirse. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.